Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal. Pues hoy estamos aquí en una tarde de pesca. Acabamos de llegar, son las 5 de la tarde, nos queda una hora por oscurecer y vamos a ver qué podemos agarrar. Aquí lo tienen con el señuelo que vamos a estar usando. Es rojo con dorado. Voy a echarle el primer tiro. Vamos a volver a intentar. Buenísimo jalón, amigos. Wow. Amigos, miren qué belleza, y por supuesto con el dorado, ahí está. Pues ahí está, amigos, lo vamos a soltar. Recuerden que la temporada ahora mismo aquí en la Florida, en la zona Southwest, está cerrada, solo se permiten capturar y soltarlos, ¿ok? Así que si no lo saben, les invito a que chequeen las regulaciones, porque realmente hay algunos cambios. Aquí lo tienen, amigos. El oso vuelve al ataque. Para el agua.
tercero. Están bien chiquitos, pero igual se entretiene uno con esto, ¿ok? Ahí está. Lo vamos a soltar, amigos. Súper. Amigos, este sí que es un bebé. Miren eso, amigos, este sí que es un bebé. Está prácticamente el doble del tamaño del señuelo. Vamos a soltarlo. Bueno, pues aquí lo tienen, tirarle un vistazo de nuevo. Es dorado por el costado y rojo arriba. Hasta el próximo, amigos. Me voy yo también para el agua. Ahí está, amigos. Pues, sinceramente, amigos, ese pescadito está súper matador. Vamos a soltarlo también, amigos. Pues, de esto se trata la pesca, amigos. Si usted quiere ir por la naturaleza, acabando con ella, pues no se lo recomiendo. Lo más bonito es poder agarrar un pez y sin problema, sin miedo, decir, lo voy a soltar. Cuando les hablo de soltar un pez, me refiero a lo que no está legal. O sea, lo que está legal, usted se lo puede llevar sin ningún problema, pero lo que no esté legal, no se arriesgue. Sinceramente, es mucho problema con la justicia, con la ley. ¿Okay? Sigamos pescando. Fue, amigo. Tres tiros, tres picadas.
Vengan para acá, amigo. Este sí que está bueno, amigos. Tienen, amigos, aquí está, amigos. Este se lo quiero dedicar a todos esos pescadores que me siguen. ¿Ven? Un saludo para todos. Mírenlo, debe tener un promedio como de 10 libras. Sinceramente, no lo voy a medir. Sé que debe estar en medida, debe tener casi unas 30 pulgadas. Pero recuerden que la temporada está cerrada. Y también que no se pueden coger ahora mismo. Así que lo vamos a soltar, ¿ok? Pues ahí está. Vamos a soltarlo, amigos, ¿ok? Que vamos a soltarlo. Súper buena captura, amigos. Eso va para ustedes. Bueno, amigos, pues eso ha sido todo por hoy. No olviden de suscribirse y de activar la campanita, pues, si les gustó el video. Y nos vemos en el próximo video. Los quiero, amigos.